It's like we're running in circles, going around every day, getting stuck in the hurdles of yesterday. Don't you wanna go further away from the fray? Let's not get stuck in our worries. We'll make our own way. Won't you come outside where the sunflowers bloom? Breathe in the air. Look up to the moon. I'll meet you outside. El señor José Morejón y la señora Susana Saltos. Fuerte los aplausos para esta pareja. Esta noche nos hace el honor de ingresar como invitados. Nos acompaña también su abuelito paterno, el señor Aldo Bermeo. Caballeros, queridos amigos, familiares, invitados en general y en especial que nos acompañan en esta noche importante, en esta velada maravillosa, de brazo de sus papás hará su ingreso nuestra quinceañera de hoy. Su placer y un honor presentarles al señor Juan Bermeo y la señora Paola Morejón, junto con la quinceañera, su hija, la señorita Paula Gabriela Bermeo Morejón. ¡Fuerte los aplausos! Juan, Paola. Nuestra quinceañera, fuerte los aplausos para la quinceañera, que se escuchen, que se siente el cariño que hoy nos tienen presentes en este momento importante para acá. En este momento, para el aplauso, su ingreso triunfal ante sus amigos, familiares. La quinceañera. Sí.
¡Viva la quinceañera! ¡Viva! ¡Más fuerte que se puso el corazón de Clara! ¡Que viva la quinceañera! ¡Viva! En este momento, pueden tomar asiento los invitados y gentiles. Gracias. Vamos a continuar. Y este punto a continuación es un momento emblemático y simbólico. Vamos a hacer un recuerdo de esto que pasa justo el día de hoy. Porque Gaby deja la niñez y da un paso hacia la adolescencia. Como símbolo de esto vamos a hacer el cambio de las sandalias con los tacones. Quien tiene la gran tarea de hacer este cambio es papá, así que por favor procedemos a hacer el cambio de expectativa de todos los amigos, familiares y los invitados. Vamos a hacer el primer cambio, presentar los tacones. Mirando acá, ¿no? Mirando acá. Quería leer unas palabras
para Candelita. Hoy inicias una nueva etapa de tu vida y recordamos todos los momentos vividos contigo, como aquel día en que por primera vez te tuvimos en nuestros brazos. Cuando diste tus primeros pasos, y aún cuando hemos visto tus lágrimas brotar, son momentos que nunca olvidaremos y siempre los llevaremos en nuestros corazones. Damos gracias a Dios porque hoy te conviertas en una bella mujer llena de metas e ilusiones, y tenemos fe que las realizarás. En tus 15 años estás rodeada de todas las personas que te quieren, familiares y amigos, que decían que Dios guíe tus pasos a una vida de alegría, paz y prosperidad. Que el Señor te llene de bendiciones en hermosa etapa que inicias hoy. Asimismo invito a todos los presentes a levantar su copa para brindar por la felicidad en esta hermosa quinceañera, por celebrar este hermoso momento, un momento de transición de niña a mujer, y llegar feliz y jubilosa a la etapa más bonita y hermosa de su existencia, la etapa de los grandes y felices 15 años. Brindemos. Salud, damas y caballeros, hacemos una foto para recordar. Estirando las copas hacia acá, Jorge, eso, con el manito. Mirando acá todos, por favor, miren aquí conmigo, acá. Un momento, vamos una más, por favor. Ahora. No menos que los anteriores y más que los anteriores. Importante es el desarrollo del evento. Quiero invitar ahora a pasar hasta el frente al padre de nuestra quinceañera y a su hija, quienes van a empezar con una hermosa coreografía en tiempo de vals. Les brindamos un fuerte y caluroso aplauso, por favor. Thank you.
contigo el Señor Osvaldo Bermeo. Señor Ángel Gómez. Aplausos y risa, momentos de alegría, despedidos a nuestra quinceañera en su primera intervención privilegiada. Y vamos a continuar. Buenas noches a todos los presentes y gracias por estar aquí compartiendo este hermoso momento conmigo. Hoy hace 15 años mi padre estaba gracias a Dios por mí. Hoy doy gracias a Dios por ellos, por permitirme estar con ellos y con mi familia. Mamá, muchas cosas vienen en mi mente el día de hoy. Somos una familia que ha sabido superar los momentos y que cada día es más feliz. Es un regalo del cielo tener unos padres como ustedes. Hoy cumplo 15 años y les prometo cumplir mis metas y convertirme en mi más grande alumno. Los amo. Sin embargo, existe alguien especial que hizo esto posible, y es Dios, quien ha guiado mis pasos y la de ustedes. Gracias, hicieron de mí la persona que soy ahora. Gracias a todos, este día quedará grabado por siempre en mi corazón. ¡Bravo! Bien, vamos a hacer ahora la entrega de un presente, que serán unas rosas. De manera especial, nuestra quinceañera irá llamando a las personas para que se acerquen, por favor, y puedan recibir este presente con mucho cariño de Gaby para ustedes. Esta flor es para alguien a quien quiero mucho, como mi segunda madre, la que escucha, me da consejos y cuida de siempre. Mi abuela, la Prieta. ¡Bravo! La hoja. Es más La siguiente flor es para mi confidente y amiga eterna, mi hermana Dani. La siguiente flor es para alguien que quiero mucho, la modista, es sobreprotectora, chistosa, mi tía amiga Angélica.
La siguiente flor es para alguien muy incondicional y ser una tía cariñosa y preocupada, mi tía Yoconda. Le quiero mucho. La siguiente flor es para una persona muy especial en mi vida. Alguien que ha estado desde pequeña y ahora comparto con esos brazos. La quiero mucho. Ella es mi mejor amiga, Yamile. ¡Bravo! Thank you.
La siguiente flor es para una amiga especial, Rebeca. Mi maquilladora también. Rosas muy significativas para Gaby, y ahora vamos a continuar. Esta noche tendrás sorpresas a lo largo y en el desarrollo de esta velada, así que vamos a pasar una sorpresa más, y que los papás de nuestra quinceañera han preparado algo muy especial para ella. Van a interpretar con sus voces un tema dedicado para su hija, así que los recibimos con un fuerte y caluroso aplauso a los papás de Gaby. Buenas noches, gracias a todos por estar aquí presente. Bueno, mi esposa y yo hemos preparado una sorpresa para mi hija. Es una canción que representa al amor de la familia. Y espero que a ustedes también, espero que les guste mi voz y la voz de mi esposa.
que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento de que tú sola quisieras volar, para que estemos juntos, estarán los recuerdos que con solo verlos volverás a vivir. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. No te limites por lo que digan, sé lo que quieras, pero sé tú misma. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes jamás. Nunca te olvides de Dios, pero sobre todas las cosas, como te quiero, mi amor. Fuerte los aplausos para Juan y Paola y su hijo Gaby. Van a hacer un momento muy especial en esta noche, así que los vamos a recibir con un fuerte y caluroso aplauso a nuestra quinceañera, sus amigos y a sus amigas, que voy a anunciar muy amablemente que van a hacer su arribo hasta esta pista de baile para disfrutar, para homenajear de esta manera a Gaby. Empezamos la presentación, vamos a ponernos en ambiente, señor DJ, suerte, la vamos a recibir a la primera pareja, ellos son el señor Josué Picari y la señorita Génesis Ochoa. ¡Los aplausos! ¡A ritmo de salsa! ¡Petición de los bailarines de esta noche! ¡Vamos! ¡Se hay una rumba! ¡Allá voy! ¡Seguimos! ¡Invitamos a Steven Almeida y a la señorita Doménica Montoya! Tres parejitas de bailarines para esta noche. Ricardo Díaz y la señorita Chantilly Aguirre, los aplausos. Y
Y son estas tres parejas las que nos van a dedicar bailando la coreografía de ritmos modernos. Tenemos varios. Así que, cuando estemos listos para empezar, ¡vamos! Los aplausos de la gente divertida esta noche. Para la quinceañera, para sus bailarines. Vamos a empezar con la coreografía y esperamos que la disfruten. Thank you.
bendita.
contigo mejor. Si hay sol en playa, si hay playa y alcohol, salgo en toda la sección. Sé contigo mejor. Ella es calladita, pero con esa querida, ya se marihuana y bebida. Pues esta es la vida, como es. Ella es calladita, pero con esa querida, ya se marihuana y bebida. Pues esta es la vida, como es. No nací, pero no nací, nací en el baño.
bailar. Agárrenme su pareja por la cintura. Por lo que viene, no está fácil, no está fácil. ¿Y qué está conmigo, dice? No quiero bailar, tú quieres sudar y pegar a mí el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. No quiero decir que a la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegar a mí el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Tú no quieres decir que a la cama voy. Lo que yo quiero expresar, que me está viendo los ojos de la cantidad de mi corazón. Si lo que quiero es pelear, yo no tengo problema en aceptar mi bailar. Este rey, que los dos tengamos que sudar, sudar. Que bailemos al ritmo de ta, ta, ta. Que vean la suerte suspirar, suspirar. Pero para que mami, porque yo soy la que mando, soy la que siempre me duda con un salmazo. Ya se sabe, el ritmo me está pegando. Y la noche pega pa' que voy a azotar todo. A mí no me importa lo que mucho digan. Si muevo mi cintura de abajo para arriba. Y estoy de palo rodado, soy una niña fina. Y en la disco de gata me pega sin ser. Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo de ta, ta, ta. Que me hagan fuerte suspirar. Pero para acabar mi comida, yo quiero bregar en el trabajo. Yo quiero bailar, tú quieres sudar, baja Gabriela. Me miras a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que para acabar hoy. Yo quiero bailar, tú quieres sudar. Y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir. Que en la discoteca no vamos a dorosar. Y los discolinos no vamos a acariciar. Que cuando te quemo te voy a cortar. No me voy a cortar. Yo bueno reggaeton pero no soy chica fácil. Si quieres volverte mi peso y mi papi. Déjala que el borde mágico que yo easy, easy, cógelo baby. ¿Quién más quiere Gabriela aquí? A ver, ¿quién más quiere Gabriela? De las primas. De las primas. De las primas. De toda la gente que te quiere, Gabriela, esto es con mucho cariño, de verdad, para ti. Para la niña de los ojos, para la niña bonita de Mami Patty. Para ti, Gabriela, con mucho cariño.
ser larga, pero eso no importa. Tú vienes mañana, otra vez camino, que yo me solita, que lleve conmigo para toda la vida. Cuando yo quisiera tenerte a mi lado, de parte de tu mamita, de tu papito, de tus tías, de la tía más querida. Y para toda esta linda familia que tenga amor, pero mucho control. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá luchando contra un cáncer que no se puede luchar. Mi una familia, efectiva, un señor de edad, una doña, dos muchachas y varias personas más. De la mano del señor, un hombre joven caminaba, cabizbajo y luciendo arrepentido. Él era la causa de una discusión familiar, de la que nos enteramos al olvidarse por gritar. Aunque tú seas un ladrón y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Que por más drogas que uses y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atender. ¡Vamos a llorar! Momento que sentí que
me ahogaba en sentimiento aquel muchacho y mi pobre madre. Otras horas crecidas, pero dos tragedias iguales. Yeah.
eso. ¡Cómo! Solo las chicas. Solo las chicas, vamos. Ahorita las chicas, vamos. Defienden los valores. ¡Las chicas, todas! ¡Eso! ¡Vamos, chicas! ¡Arriba! ¡Cachito! ¡Y tú, mamá, otra vez! ¡Eso!
wanna fly.